Mujeres de toda la provincia de Huelva se reunieron ayer en Moguer para participar en el 19º encuentro de asociaciones de mujeres que promueve la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Moguer. Este año, la formación y los talleres han girado en torno a la conmemoración del 25 aniversario de la creación del Centro Municipal de Información a la Mujer. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Eva Salazar, y la concejala de Igualdad, Pilar Rodríguez, inauguraron en el Teatro Felipe Godínez este foro de análisis y debate que se convierte cada año en una jornada de reivindicación para las mujeres onubenses. Durante el encuentro, denominado Tejedoras de Igualdad, las participantes han analizado los logros conseguidos en este cuarto de siglo, que para la concejala de Igualdad, Pilar Rodríguez, han sido muchos. Yo estoy contenta, sé que queda mucho por hacer, pero el resumen es bastante importante. De una asociación de mujeres con un auxiliar administrativo a cinco asociaciones de mujeres con un equipo multidisciplinar, de una integración de una concejalía sin llamarse siquiera concejalía de la mujer o de igualdad, sino de servicios sociales, a tener entidad propia convirtiéndose en concejalía de igualdad. Un plan de igualdad hecho en el municipio, evaluado, y el segundo plan que se lleva a comisión precisamente mañana. Un consejo de la mujer local y, si todo nos sale bien, en el mes que viene, la inauguración de una sede nueva en el municipio para las usuarias que atendemos en el Centro de Información Municipal. Moguer se ha convertido un año más en referente provincial en la lucha por la plena igualdad de géneros, un arduo trabajo en el que mucho tienen que decir la Concejalía de Igualdad y las asociaciones de mujeres, un pilar fundamental para la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Eva Salazar. Es fundamental el tema de las asociaciones, porque desde ahí llega ya también un empoderamiento que también nos implica para poder transformar muchas más cosas que tenemos a nuestro alrededor, interior y fuera, ¿no? Y hoy lo que vamos a trabajar es toda esa parte, ¿no? Toda esa parte del tejido asociativo, absolutamente imprescindible, el tejido asociativo de mujeres, absolutamente imprescindible para seguir transformando nuestra sociedad, que la han transformado de aquí para atrás, aunque aparentemente ha sido, bueno, unas revoluciones muy pequeñas en el sentido de que silenciosas, donde prácticamente no hemos sido conscientes, pero que ha sido absolutamente revolucionaria en casi cualquier municipio, en casi cualquier barrio, en cualquier aldea pequeñita, donde en todas ellas las asociaciones de mujeres son absolutamente transformadoras de sus propias vidas y transformadoras de todos sus entornos de vida.